Almuerzo súper sencillo para que prepares el fin de semana. Para empezar, vamos a tomar una libra de pierna de cerdo. Pueden utilizar bondiola también si gustan. Recuerden que esta receta es para 3 personas aproximadamente. Entonces, tomamos nuestra carne de cerdo y la vamos a cortar en cubitos medianos. Después, la colocamos en un bowl y la vamos a sazonar con una cucharadita de sal media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de pimienta molida y media cucharadita de achiote. Después lo mezclamos y ahora vamos a poner a calentar nuestra olla a presión. Para después añadirle un poco de aceite y vamos a colocar la carne de cerdo durante aproximadamente 3 minutos. Mientras se va dorando, vamos a tomar una cebolla cabezona blanca, una cabeza de ajo y un pimentón. Todos estos ingredientes los vamos a picar en cubitos pequeños. Después de que ya se doró un poco nuestra carne de cerdo, los ingredientes que habíamos picado se los vamos a agregar para después dejarlo cocinar durante aproximadamente unos 5 minutos más. Ahora ya que se doraron todos estos ingredientes, vamos a añadirle 3 tazas de agua, 2 hojitas de laurel, y lo vamos a tapar para después dejarlo cocinar durante 15 minutos. Les recomiendo cocinarla en la olla a presión porque esto nos va a ayudar a que nuestra carne quede muy blandita y no se seque. Después de transcurrido el tiempo vamos a retirar todo el cerdo con sus jugos y lo vamos a colocar dentro de una sartén para después a fuego alto dejarlo reducir durante aproximadamente 4 a 5 minutos. Mientras se va reduciendo la salsa de cerdo en una sartén vamos a añadir un poquito de aceite y vamos a poner a dorar estas yuquitas que las venden normalmente en cualquier supermercado. También pueden ser papas, eso ya es decisión de ustedes. Ahora de que ya se redujo un poco la salsa de nuestro cerdo, en una taza con un poquito de agua vamos a poner a disolver un una cucharadita y media de fécula de maíz para después añadírselo al cerdo que tome espesor y ya para finalizar le vamos a añadir una pizca de azúcar blanca esto es para acentuar los sabores también hicimos un poquito de arroz para acompañar nuestra receta así que bueno familia solamente nos queda emplatar el arroz las yuquitas y este delicioso cerdo en esta salsa con ajo que estoy seguro que les va a encantar bueno familia espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre bon apetit